amigos de Todo Golf, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente arrancando nuestro programa con mucha cobertura y con mucha actividad de fin de semana largo. Fin de semana largo, sinónimo de mucho golf. Y nuevamente Todo Golf, las cámaras de Todo Golf, demuestran este fin de semana una de las características salientes de este programa. En todas las canchas, decididamente en todas las canchas. Por ahí alguna nos faltó, ¿no? Sí, no estuvimos en Concordia, por ejemplo, no estuvimos en el Abierto de Vicenzo en Buenos Aires, pero lo que es a nivel regional, hemos cubierto con presencia, como siempre tiene Todo Golf, porque realmente el programa de hoy tiene golf como para tirar para arriba. Recién le decíamos que estamos en un fin de semana largo dejando la actividad, y eso llevó a que hubo mucha competencia en todos los clubes, incluido el lunes, donde nosotros estuvimos con nuestro sponsor oficial y exclusivo, la gente de Love Rental. El agradecimiento a Love Rental por acompañarnos, no solamente en este torneo, sino por empezar a acompañarnos en lo que tiene que ver con la actividad televisiva, ya sea en Todo Golf como también en Todo Tenis. Tenemos mucho por presentar, mucho para compartir en una semana previa también importante, porque el sábado que viene se va a jugar la tercera fecha del circuito Todo Golf en Pago Chico, y con esa previa estaremos. Arrancamos mucha cancha hoy, nos fuimos a Puerto Belgrano 18 Hoyos Medal Play y con ellos arrancamos el programa de hoy. Señores, Todo Golf presente en Puerto Belgrano para lo que fue el torneo 18 Hoyos Medal Play con salidas simultáneas. El último sábado, escapando un poco a la lluvia del viernes, lo vemos a nuestro amigo Pacheco pegando en el 1. Había quedado realmente un día muy lindo para jugar golf. El pronóstico hablaba de alguna precipitación en la tarde que finalmente no se dio. Lo vemos a Coqui pegando también en el 1. Y la verdad que nos llamó la atención que no había tantos jugadores. No tanto por el tema de Puerto Belgrano, porque digamos que cuando vemos a Daniel Anselmo, siendo un fin de semana largo, por ahí el golfista es como que le da un poco más de beneficio a la familia. Pero sinceramente nos extrañó no ver tantos jugadores de Paligüe, considerando que en Paligüe, como se estaba jugando la definición de las canicas, los paligüeros no tenían lugar. Pero no fueron tantos, ¿eh? No fueron tantos los jugadores en Puerto. Bueno, nos vamos al 9. El pater de Lucio Moreno, la gente de Pago Chico. Y ahí está Damián Sansone, que había ganado green. Así que fíjense que la marca, igual no creo que haya ganado la Pearl con eso. Un pater muy largo, muy bueno el green. El pater que viene... ¡Ah, bueno! Mira cómo te ganaste el reloj. Bomba de Damián Sansone. Gran candidato al Time Force de Tiers. Qué manera de salvar el mes, ¿no? Por las dudas, Damián, no te compres reloj este mes, ya que cuando esté terminando octubre estaremos entregando el nuevo reloj, en este caso. Y vamos a ver. Raúl Naumovich, casi 4 o 5 meses sin jugar. Qué alegría verlo otra vez luego de sus problemas de salud, presente en una cancha de golf, por lo menos caminando, ¿eh? Un abrazo grande para Raúl Naumovich. Juan Dualde, ¡epa! Devolviendo gentileza, pero no tan lejos como estaba el de Damián Sansone, ¿no? Por los zapatos, Lucio Moreno. Ahí está, sí. Lucio termina entonces, luego de haber visitado el mar. Y ahí está, volviendo a las canchas. Yo no sé si fueron 4 o 5 meses, pero mucho menos no, ¿eh? Raúl Naumovich. El jugador que representa a Pago Chico, pero que también representa a Paligüe. Bienvenido, Raúl. Una alegría verte otra vez por las canchas. Y vamos a esperar que vuelva la actividad, ¿eh? Ernesto Zarro, pegando en el 12. En lo que es el final de las imágenes. Todo Golf, presente en Puerto Belgrano también. Bien, eso es lo que pasaba en Puerto Belgrano. Antes de meternos en Paligüe, quiero hacer la presentación oficial de lo que va a ser la Copa Calem. El 3 de noviembre, no falta tanto, Pago Chico va a tener su propio torneo, como siempre, con el auspicio de Calem. Estuvimos en Calem, en Villa Ventana, imágenes que estamos viendo del renovado Calem, que se prepara para un verano increíble con las modificaciones que hizo en su resort internacional, con la gente de Calem, que nos va a acompañar, como siempre, como todos los años, a partir de ahora, esperando
lo que va a ser la Copa Kalem el 3 de noviembre en Pago Chico. Pero de eso estaremos hablando durante todo el mes. Nos vamos para Paligüe. La primera parte, la definición de las carecas, con el auspicio de Más Argentina, Sociedad Anónima, y esta es la primera parte. Y nos metemos en la primera parte de la definición de las canecas con la organización y el auspicio de Masa Sociedad Anónima, la gente de Masa Argentina. Y por supuesto que vamos a mostrar las 16 parejas que estuvieron presentes desde el sábado a la mañana, y da la casualidad que los que abrieron el fuego, ahí está el campeón. Lo vemos a Juan Pablo Bailac jugando con Ramón Senós, que no pudieron pasar del sábado, lamentablemente. Me parece a mí, o Bailac pasó por donde no se pueden pasar los carros. Juan Pablo, el cartelito ese es para no pasar con los carros. Bueno, y ahí está, uno de los campeones y el otro, Luca Terranova, junto a Francisco Donadío. Lo vimos a Miguel Donadío acompañando al nene. Flamantes campeones de las canecas, en un sábado de la mañana que parecía que se venía el agua en cualquier momento. El approach de Luca Terranova. Ahí está Juan Pablo Bailac jugando en el match. No le faltó nada para entrar. Como siempre, el buen aporte de Ramón Senós, que esta vez no le alcanzó a Ramón para poder llevar la pareja a las finales del domingo. Sí, para clasificar y estar peleando con los que a la postre fueron los campeones, ¿no? En el primer match, los chicos dominaron. Allá está Luca Terranova con su papá Sergio. Los dos chicos seguidos por sus padres. Francisco Donadío. Le llevó a los palos Miguel Donadío. Casi nada, ¿no? Le ayudó a mirar la caída. Y ahí estamos viendo uno de los campeones, flamante campeón de las canecas, arrancando con paso decisivo el sábado de la mañana. Obviamente le dan la bola a Francisco. Allá mira Sergio la que va a jugar Luca. Final para Juan Pablo Bailac. Termina también Ramón Senós. Y allí se van. Y se fueron entonces los flamantes campeones. Rodolfo Espeluce llevándole la bolsa a Federico. Qué Cádiz de categoría que hubo el sábado, ¿no? Miguel Donadío, Sergio Terranova, Rodolfo Espeluce. Con Cádiz así, no van a alcanzar las bolsas para pagar a los Cádiz. El approach de Francisco Fernández Hijo, un poco pesado. Se notó que le entró muy abajo. Luciano Arenas, errando a la línea, pero pasándole bien por abajo. Pique adentro. Y la bola que no puede llegar mucho más. Federico Espeluce, de abajo del árbol, con la atenta mirada de Rodolfo. Le pega muy firme, la pelota se va casi al borde, no había para mucho más, ¿no? Francisco Fernández, padre, el gomín, mirá qué bola saca, qué lástima, ¿eh? Casi se mete. No sirve para el approach de la segunda, porque recordemos que el approach de la segunda no juega la sacada de banca. Luciano Arenas, mirando el pater, a ver para dónde va a caer. Hacía rato que no lo veíamos a Luciano, gran jugador, generalmente jugando con Espeluce. Ambas familias de Tres Arroyos, por lo tanto, la relación y la amistad viene de antes, ¿no? Ahí está, Luciano Arenas, la bola que le va a mover a la izquierda. Esto es para ir salvando el hoyo. Pierde fuerza, se cae mucho más. Por supuesto que se la dan. Y de esa manera tampoco servía el toque de Federico. Mauro Tridenti, que llegó al domingo. Gustavo Ruiz, perdón, y Roberto Silva. Los dos que clasificaron el otro fin de semana. Y el que va a jugar la prueba ahora es Roberto Silva. Ahí está. Difícil, ¿eh? Está en la banca al medio. Ya jugó Gustavo Ruiz también. La hace volar. Muy bien, ¿eh? Muy buen approach. ¿Cuánta gente iba a estar jugando con la segunda? Guillermo Mariano con Mauro Tridenti. Lograron pasar las primeras instancias de los match. Una pareja firme, ¿eh? Que arrancó bien el sábado de la mañana. Ahí está Guillermo. Estamos en la primera parte de la definición de las canicas con las 16 parejas que salieron con el sueño de salir campeón. Pero ya vimos a los campeones.
Francisco Donadío y Luca Terranova, los pibes del futuro, se llevaron el primer título de las canecas. Se le cae a Guillermo Mariano. Y ahí está, Gustavo Ruiz, que había hecho un buen approach. La bola le va a mover a la izquierda. Me parece a mí o no le pegó. Se queda algo corto. Vamos a ver si se la dan. Sí, se la dan a Gustavo. Y el que va a tratar de definir es Roberto Silva. Había hecho un buen approach. Tiene buena línea. No le faltó nada. No le faltó nada, Roberto. Ahí Mauro Tridenti se la da. Bueno, está viva esa bola. Está viva, Mauro. Anda a ver el pattern, Mauro, que hay que meterlo. Anda a ver ese pattern que hay que meterlo. Para ganar el hoyo. Toquecito de Mauro, que había hecho un buen approach. Mueve a la derecha la bola, ¿eh? No le cayó. No le cayó. No le cayó. Qué lástima. Bueno, final para este hoyo entonces. Dos parejas más que lamentablemente no llegaron a la final. Gonzalo Resónico jugando con Valentín Lastra. Buena clasificación. Ahí está Tomás Buratovic con su padre. Gonzalo Resónico en la banca. Buena clasificación la semana pasada. Ahí la va a explotar seguramente. Hay mucho green para trabajar. No está difícil. Quizás la arena con la lluvia del viernes estaba difícil. Buena sacada, bien. Bien por Gonzalo, se tomó su tiempo. Tomás Buratovic, que se había quedado algo corto en el approach. Es bueno, jugando con Sofía Deschi. Ahí está Sofía. Habían clasificado muy bien la semana pasada. No le fue bien en el arranque de los match. Ahí va Sofía. Qué buena bola tiró, ¿eh? Qué buena bola tiró. Podía haber entrado tranquilamente. Ahora ya le quedó algo servida. No se la dan. Sí, se la dan. ¿Cómo no se la van a dar? Sí. Y ahí está, Valentín Lastra, que había metido un approach atrás. Sandra Volpe y María Elena Amadeo. Años que no vemos a María Elena. Ahí está. Valentín Lastra, ¿qué approach había metido de abajo del árbol? A 50 yardas. El compañero de Gonzalo Resónico. Toquecito, que alegre viene. ¡Upa! Casi se mete. Se la dan también. Más vale que se la dan. Final para Valentín. Allí está Sandra Volpe y María Elena Amadeo. Tiene que meter Gonzalo, ¿eh? Es fácil. Y Gonzalo es metedor de estos patterns, ¿eh? Mueve a la izquierda, ¿eh? Que no se te caiga por abajo, Gonzalo. Mueve a la izquierda. No. ¿Vieron cómo tendía a caer? La primera parte de lo que arrancaban las canecas el último fin de semana. Esa era la primera parte de Paligüe. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Estaciones de servicio Shell de Bahía Comercial. La calidad de Shell y su shop confortables y al instante. Tres direcciones, Sarmiento y Fragata Sarmiento en el shopping, O'Higgins 401 y Avenida Lem 2095.